¿No estás cansado de esto? ¿De esto? ¿De esto? Somos viajeros argentinos y te invitamos a que viajes con nosotros. En este viaje nos tocó conocer un pueblo diferente. Hoy les presentaremos desde un cementerio abandonado que tiene más de 100 años hasta un camping glamuroso. Pero antes de esto, decidimos hacer unas paradas. Y si bien no pudimos visitar la estación, sí pasamos por otros sitios icónicos de Giles. El Palacio Municipal de San Andrés de Giles fue proyectado por el arquitecto Fernando Ortiz, construido por la empresa Ferretti e Hijos y fue habilitado el 30 de noviembre de 1908. Su inauguración oficial fue en el año 1910, justamente un 25 de mayo. Sí, pero antes que eso igualmente hay una historia previa todavía acá en este lugar. Hay que remontarnos incluso ya en los tiempos de la conquista española. En el cual todo este lugar que uno ve al momento de antes de ser ciudad era conocido como el Pago de Areco, y en el cual el capitán Pedro de Giles y Saavedra era uno de sus herederos de cada uno de los propietarios que poblaban esta tierra. Una vez que el capitán fallece, arranca una larga serie de sucesiones, ya que se complicaba mucho el tema de la escritura para poder dilucidar quién era propietario justamente de la tierra o no. Hasta que llega finalmente el terreno a Francisco de Suero, que decide directamente en donar la tierra para que se pueda construir un oratorio y una basílica. Esa tarea le cae al padre Piñero, que fue el encargado de solicitar el permiso para poder hacer la construcción. Y en el mientras tanto, alrededor del terreno en el cual se iba a construir ese edificio, poco a poco los pobladores y los recién llegados de España, así como también criollos que escapaban de la ciudad de Buenos Aires, se asentaban poco a poco aquí en San Andrés de Giles.
Al hermoso exterior de ladrillos y el luminoso interior de esta parroquia, hay que sumarle la fantástica historia de este lugar. ¿Saben que en los terrenos donde hoy está la parroquia de San Andrés de Apóstol comenzó la historia del pueblo de San Andrés de Giles? De hecho, la construcción de la capilla fue iniciada por Vicente Piñero, fundador del pueblo. Los terrenos fueron donados por don Juan Francisco Suero. La primera misa que se dio en el pueblo fue celebrada en este mismo lugar. Eso sí, las construcciones originales fueron remodeladas debido a la obsesión con la modernidad y hoy en día presenta varias edificaciones contiguas a servicio de la iglesia. Además, destaca la influencia de esta parroquia la cantidad de capillas católicas dependientes de ella que hay en las localidades. También, en la ciudad existen otras confesiones religiosas con un creciente número de fieles. Tal y como su nombre lo indica, el cementerio del Sud se encuentra ubicado en el sur de San Andrés de Giles, con un fácil acceso de la autopista Luján Junín de la Ruta Nacional número 7. Inaugurado en 1864, fue diseñado por el arquitecto y constructor italiano Francisco Rivelli y era el tercero en la ciudad y era bastante requerido en su momento debido a las epidemias de cólera y fiebre amarilla que comenzaron a acechar a la región. Así es. Es por ello que acá no solamente vas a encontrar la tumba de fallecidos argentinos solamente. También ibas a encontrar de italianos, españoles, ingleses e incluso irlandeses. Todos ellos estaban en la búsqueda del afán para poder huir de esa epidemia, ya que se estima que ha matado al 8% de la población de ese entonces de la capital federal. Era de aproximadamente 200.000 personas. La realidad es que solamente esas personas al momento de salir justamente de ese caos solamente lograba expandir la epidemia hacia otros lugares donde no había llegado todavía. Hablemos de la estructura. El cementerio contaba con un muro perimetral de 1,80 m de altura. El mismo también funcionaba como soporte para todos los nichos funerarios que fueron albergándose en los alrededores del mismo. Y en la parte del centro, como uno puede observar, se encuentra tanto como los mausoleos como las basílicas, para cada una de las familias acaudaladas de la ciudad y de la región que podía llegar a afrontar tales costos. Y en la parte de los alrededores, donde hoy vemos todo campo, se encontraban todas las tumbas de tierra, así como también las lápidas de aquellas personas que no podían afrontar tales tipos de costos. Hasta 1919, este lugar llegó a su máxima capacidad. Y hasta 1950, tuvo un cuidador que velaba por la seguridad y por el buen funcionamiento y mantenimiento de cada una de las del lugar de por sí.
hasta que una serie de recortes presupuestarios y también la apertura del cementerio en la parte norte de la ciudad, terminó decretando el destino de este lugar y paulatinamente fue cerrando, debido también por una serie de eventos delictivos, así como también de vandalismo. Lo que comenzó como un robo de apliques y puertas, escaló hasta robo de bóvedas e incluso restos humanos. Y al destrato humano y a la falta de consideración hay que sumarle también el trabajo que hizo la madre naturaleza, con la maleza apoderándose del lugar. Es más, este era un lugar donde venían escritores y novelistas, incluso siguen viniendo, para buscar inspiración, y también se filmaron series y películas. De hecho, hay una historia insólita en una de las películas en las que vinieron, removieron tierra, quemaron bóvedas y destrataron todo el lugar solamente porque yo no lo decía. Demuestra la falta de respeto que algunos pueden tener. Así es. Pero no todos son malas experiencias. En 2016 se inició un proyecto de parte de la Municipalidad de San Andrés de Giles para poder darle valor nuevamente a este lugar. Es por ello que una serie de tanto estudiantes académicos, también como científicos, investigadores, historiadores y también pueblerinos y descendientes de aquellas personas que vivieron aquí, así como también sus antepasados, para poder dar un nuevo sentido también a este lugar. La realidad es que la pandemia del coronavirus ha suspendido tal proyecto, pero se sabe que dentro de poco, en un futuro no muy lejano, nuevamente volverán a la actividad para poder restaurar este lugar, ya que se han encontrado tanto lápidas enterradas, así como también cuerpos, de restos también del lugar de por sí, que fue cayéndose a pedazos poco a poco. Es lindo saber que el lugar que estuvo su auge y estuvo cuidado durante varios años, después sufrió más de 50 años de vandalismo, de destrato, y ahora desde 2016 están incorporándole de nuevo un sentido al lugar, recuperando un poco de la historia, y cuando uno lee sobre el lugar no se imaginaba que iba a estar así recuperado, y el cuidador nos comentó que tienen otros planes y le espera un buen futuro para recuperar más parte de la historia de San Andrés. Sí. Vamos. Aparezcan acá. Vamos. Aparezcan acá. Hola viajeros, estamos acá en Moray Camp, un lugar especial para conectarse con la naturaleza, donde se ejerce el glamping, más conocido como camping con glamour, y donde hay ciertas comodidades que el camping normal no tiene. Hoy les vengo a presentar Moray Camp, que es una propuesta de glamping que está a solamente una hora de Ciudad de Buenos Aires, en el partido de San Andrés de Giles. La propuesta que nosotros tenemos es un fin de semana para conectar con la naturaleza, para estar al aire libre. Esto incluye 2 días, entrada el sábado a las 11 de la mañana y las salidas a las 19 horas, así que puedan disfrutar los 2 días del fin de semana con desayuno. Tenemos bicicletas para hacer actividades, clases de yoga, todo eso está incluido. Además también pueden contratar masajes, cabalgatas y después disfrutar de lo lindo del verde y de estar bien en contacto con la naturaleza. Así que los invito a que conozcan y a que puedan vivir esta experiencia.
Sí, yo creo que es una muy buena alternativa. Más que nada porque uno siempre, cuando viene un camping, la realidad es que hay cosas que, por ejemplo, uno siempre quiere tener como si fuese en su casa. Por no decir más que nada, ya de entrada del baño. La verdad que es bastante bueno que esté puesto de manera aislada y que esté separado con protocolo de COVID, más que nada porque uno siempre trata de que el baño siempre sea único o al menos para dentro de un mismo grupo. Porque hay confianza y eso mejora la higiene. Y a veces en el camping la palabra higiene capaz queda un poco de lado, pero en este caso yo creo que está muy bien cuidado porque nunca deja de perder la esencia de lo que vendría a ser un camping de por sí. Aparte, si uno ve justamente cómo es la cabaña, más que cabaña, más carpa en realidad, pero uno entra por dentro y la verdad es que ve muy buenas comodidades. De por sí, o sea, un mosquitero con una lona muy resistente para poder aislar bien el frío y el calor, especialmente en invierno. Y cuando entras, la verdad es que ves un cuarto muy bueno, con muy buenas comodidades, muy buenas prestaciones, con enchufe, con velador, con un puff y también con una ventana que, bueno, está para abrirla. Somier. Sí. Encima. Las camas, la verdad, muy cómodas. Están para hay enchufes una... ahí, hay luz. Sí. Más que nada que encima, a ver, puesto en plataforma para, bueno, obviamente uno no absorber directamente lo que hay directamente en el suelo. Pero la verdad es que ya incluso de acá se nota, teniendo el sol igualmente de frente, como que retiene bastante bien el calor para incluso días como hoy, que hace que hay frío ya de por sí hace unos cuantos días. Claro, y hay que mencionar que, bueno, su fundadora nos comentó que esta plataforma está hecha así y estas lonas también están así para prevenir que cuando llueva no se pueda estar en la carpa. Entonces esta plataforma impide que el agua llegue. Y bueno, acá ya estando acá, como pueden ver, ahí saliendo de la carpa, tienen una mesita y un sillón, tienen otras mesas con sillas para, bueno, sentarse a desayunar, pasar el rato. Y hay parrillas, hay muchísimo espacio verde, muchísimo, hay árboles, hay piletas, hay dos piletas, de momento hay dos piletas. Ahí tienen una cancha de vóley, otra para jugar fútbol, tenis o tenis. Y también tienen, bueno, tienen una canchita, tienen unos arcos de fútbol. Así que, bueno, algo más que quiero destacar es que también tienen, porque tienen un quincho, que es cuando apenas se llega al lugar, donde, bueno, preparan la comida, hay mesas, se puede sentar a comer muy tranquilo, muy bien. Tienen las heladeras ahí que se pueden utilizar hasta las 12. Tienen ciertas normas que cuando, si vienen acá, se las van a presentar y van a saber. Y bueno, tienen un baño acá en el medio que permite no tener que ir hasta el quincho. Entonces está en una muy buena distancia y la verdad es que está todo muy bien tratado y todo esto lo hicieron en un año, pero la verdad que es espectacular, son 5 hectáreas muy bien trabajadas y conectadas con los drones. Bueno, gente, acá estamos volviendo de San Andrés de Giles, un pueblo con mucha historia y bueno, bastantes puntos interesantes para conocer. Esperamos que les haya gustado. Coméntenos qué parte les gustó más, qué les gustaría que hayamos visitado, pero que no pudimos por cuestión de tiempo. Y bueno, suscríbanse si quieren ver el próximo video, denle me gusta si les gustó y nos vemos en el próximo viaje. ¿Vamos?